Familia Lunática, bienvenidos otra semana más a otro vídeo. Bien, como podéis ver en el nombre del título y en la imagen tan preciosa que le he puesto, hoy vengo a hablaros de esta serie tan maravillosa que ha vuelto loquísima a la gente. Bueno, ya está volviendo más loca a la gente, porque ahora están esperando a la octava temporada, a ver si me voy a equivocar. Están esperando a que echen la octava temporada y está la gente como loca. Sí, sobre todo yo un poco, para que nos vamos a engañar. Sí, porque es una serie que al principio, o sea, no me gustó. O sea, cuando vi el tráiler, dije, otra serie de dragones. Es que vi otra que era también de dragones y esa serie era una mierda. Esta para mí es brutal. Iba a decir una palabrota, pero mejor me la ahorro, evidentemente. Bueno, sé que llevo bastante tiempo sin grabar un vídeo, pero he dicho, coño, como estamos en verano y también hace calor, y con el calor no apetece para nada grabar, al menos a mí, ¿eh? Yo los demás youtubers, no sé lo que harán, pero yo en verano es como, quiero estar debajo de la piscina o debajo del ventilador, que por cierto, si lo oís, que no lo sé, si lo escucharéis o no, está detrás de mí, porque si no, no habría podido grabar, porque aunque yo abro la ventana de un cuarto, entra más calor, me agobio más, no habría grabado, evidentemente. Así que es lo que hay. Dios, yo no sé quién inventó los ventiladores, pero le como a besos a ese hombre o a esa mujer. Me da igual. A los dos. A quien haya sido. Lo puedo buscar, fíjate. Tengo un poco de curiosidad. Pero este vídeo no es para eso, evidentemente. Bueno. No voy a prometer porque no sé por qué siempre digo prometo, porque luego también hago yo un poco lo que me da la gana, evidentemente. Intentaré más seguido grabar. Eso sí, si el sol no me mata antes. Bueno, estoy seguro de que este vídeo os va a gustar, porque cuando hablé, por ejemplo, de la película de Your Name, que di mi opinión sobre esa película, bueno, y di datos curiosos de ella, y bueno, os dije que la podéis saber, que no seáis estúpidos y la veáis. No sé si alguien me habrá hecho caso, espero que sí. Y bueno, esa serie es que yo creo que no hace falta que os diga ir a verla, porque la mayoría de gente, yo creo que ya la ha visto y sabe de qué va la movida. Lo digo porque yo, hay cosas de la serie que es como, no voy a poder recordar, o sea, hay cosas que no recuerdo. A mí siempre me pasa en todas las series, incluso películas, que hay momentos o partes que no me acuerdo, o personajes que no me acuerdo ni de cómo se llaman. Pero en este caso, como existen los cuadernos, aquí puedes apuntar nombres, fechas o cosas que digas, ay, no me acuerdo de esto, lo voy a apuntar para luego en el vídeo cuando lo estás grabando no cagarla. Pues eso es lo que tengo aquí a mi vera, un cuaderno que no podéis verlo, pero está lleno de cosas que voy a contar en el vídeo. Bueno, más que cosas voy a decir, voy a hablar de los personajes. A ver, tengo que decir que el libro no lo he leído. O sea, seguramente en el libro, pues estos personajes igual o son más sangrientos, o más estúpidos, o más lo que sea. Bueno, no, hay uno que no es estúpido, hay uno que para mí de la casa Lannister es el puto amo. Que eso ya, ese ya vive tiene. Bueno, como habéis visto, como podéis ver en el título y en la imagen del libro, hoy voy a hablar de una de las familias más poderosas, astutas, como ellos siempre dicen,
los Lannister siempre pagan sus deudas. Manipuladores, mentirosos. Bueno, y más adjetivos que ahora mismo pues no. Bueno, seguramente me saldrán más. Pero bueno, no voy a venirme un poco arriba. A ver, evidentemente no es que odie a esta familia. Simplemente hay cosas de los miembros de la familia que no me gustan un pelo. Voy a decir desde el primer minuto que a quien le guste Jaime Lannister o Cersei Lannister, como es esto, quien le guste Cersei Lannister es para mear y me echar gota, ¿eh? Porque esa tía es muy mala, vamos a decirlo así, muy mala. Malísima. Bueno, la casa de la familia Lannister fue fundada por Lamer Astuto, que es uno de los siete reinos más importantes de la obra de nuestro querido George Martin, que es esta serie, evidentemente. Bueno, a ver, no, esta serie fue sacada de esos libros, quiero decir. El blasón de la familia es un león rapante de oro, como podemos ver en la imagen. Su lema oficial, óyeme rugir. Mientras que su lema extraoficial, que es lo que acabo de decir antes, un Lannister siempre paga sus deudas. Es una de las familias con un buen estatus de sangre, buenas riquezas, aunque también es una de las familias más odiadas con muchos enemigos. No me extraña, porque es que desde el principio de la serie hasta el final, yo creo que casi todo el mundo, vamos, ha acabado odiándolo, o sea, los han querido matar. Algunos, no, bueno, no lo han conseguido todavía, quiero decir. Lo que sí han conseguido algunos es, perdona, que quería beber un poco de agua. Lo que sí ha conseguido algunas personas es torturarlos, que yo la verdad, bueno, ahora lo digo, porque me vengo muy arriba y luego siempre me pasa que luego los vídeos son muy largos, pero ¿qué queréis? Es que me enrollo muchísimo. Bueno, sí he conseguido matar, ahora que me estoy dando cuenta. Sí, han matado a algunos Lannister. Iba a decir, los han insultado, bueno. Es que también, los han hecho pasar vergüenza. Pero yo, la verdad, les habría hecho muchísimas más cosas. Sí, o sea, es que les habría hecho muchísimas más cosas. A ver, quitando a dos Lannister, que uno, es que me, uno, no es porque sea un niño, sino porque ese chico era, o sea, era el más inocente. También, hombre, su hermana también es inocente. Es el más inocente. Bueno, mejor dicho, era el más inocente. O sea, él lo único que quería era ser un buen rey. Y estaba enamorado de la reina. Que en esa época los reyes y reinas no se casaban, evidentemente, por amor. No. Porque normalmente creo que los matrimonios eran concertados. Claro. Te podían casar hasta, pues, igual, por ejemplo, una niña de, yo qué sé, 15 años, podían casarla con un hombre de 30 y algo. Y evidentemente se casaban para procrear y tener hijo. Y luego la hermana, pues, es que tampoco, porque la hermana no me parecía, o sea, la hermana de este chico no me parecía mala. Y es que no me acuerdo de los nombres. Es que es más, lo voy a mirar en internet porque esto sí que no lo tengo apuntado ni en el libro. Ni en el libro, ni en el cuaderno, perdón. Bueno, da igual, sí. Bueno, pues los hijos. Los dos. O sea, los. Es que la.
La mediana y el pequeño. Para mí no deberían haber fallecido. Porque también es verdad que una falleció de una manera. O sea, falleció por pura verdad. Por pura. Uy, vagancia, va a decir. No, 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 perdón, perdón. Venganza, venganza. Claro, porque fue de esto de. No puedo. O sea, porque. Quería alguien quería matar a. A Cersei. Pero claro, cuando no tienes la oportunidad de matar a la persona que quieres, dices, piensas, ¿cómo la voy a hacer en el mundo? ¿De qué manera la voy a hacer en el mundo? Ya está, cargándome a su hija. Que ella, no, o sea, que la niña no tenía que haber muerto, evidentemente, pero pues pasó. Vale, sí, lo estoy buscando en internet porque es que lo siento mucho, pero es que no me acuerdo, tío, de cómo se llaman, ¿vale? Vale, Mircela y Tomé. Trágate. Trágate. Que madre mía, menudo nombre. Joder. Es que la. Prefiero no decir nada de esos nombres porque joder. Que bueno, a ver, en esa época en la que está enfrentada dices, bueno, es normal, es un nombre. No se van a llamar Pepe y Manuela. Evidentemente no. O sea, esos son. Y fíjate que. A ver, a mí me cae súper mal pues el Lannister, pero sus dos hijos, o sea, Matilda y Tomé, para mí no se merecían morir. Claro que también es verdad que, pues es como he dicho, digo, si tú quieres, o sea, mucha gente quería hacer daño a Cersei Lannister. Claro, ¿qué pasa? Que una tuvo suerte. Bueno, más que suerte. Es que la tenía al lado, entonces vamos a ver, es como, si mato a tu hija, me estoy vengando muchísimo de ti. O sea, no puedo matarte a ti, mato a tu hija. Te hago el mismo dolor. Y en realidad es verdad. Porque por mucho que Cersei sea tal y cual, pues ella ha perdido a sus tres hijos. Uno, la verdad es que me moría de ganas por ver su muerte, la verdad. O sea, que es Joffrey. Es que, Dios, cómo lo odio a ese chico. O sea, quiero decir al personaje, no al actor, evidentemente. Con los actores yo no tengo ningún problema. Estoy hablando de su personaje. O sea, Dios mío. O sea, no, 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 no. Vamos. Bueno. Les estoy poniendo de todas formas muy al caldo, pero es que, a ver, han hecho cosas muy horribles, ¿vale? Que evidentemente yo ni de coña voy a estar de acuerdo con lo que han hecho. Es que. Voy a intentar no ser tan mal hablando de mí, entonces es que no puedo, macho, o sea, es que no puedo. Porque es que hubo una cosa que en el primer, además Jorge, es que fue en el primer capítulo de la primera temporada que dije, qué bien empieza esta serie, ¿eh? No, en realidad esto fue así, o sea, yo empecé a ver la primera temporada del primer capítulo. Y cuando vi el final, dije, o sea, lo primero que dije fue, bueno, una palabrota, refiriéndome a los dos hermanos. Pero luego a continuación dije, necesito ver qué pasa, o sea, qué pasa en los demás capítulos. Porque, vale, voy a hacer un poco de spoiler, pero por los que no hayan visto la serie, no, evidentemente tenéis que ir a verla, o sea. La tenéis que ver, aunque no creo que nadie. Yo no creo que nadie en su sano juicio todavía no haya visto Juego de Tronos. Vamos, o sea, no me lo creo. Bueno, aviso.
voy a hacer un poco de spoiler. Bueno, y seguramente que ya he hecho spoilers conmigo. He repartido varios spoilers. Que de todas formas no, que no se preocupe la gente, porque en el comienzo de esa, cuando suba el vídeo, pondré, lo primero que pondré, como puse, como he puesto en otros vídeos, lo que contiene spoiler. Y ya la gente, si no se ha visto la serie, pues evidentemente siento mucho que este vídeo no lo pueda ver. Pero es que luego yo no quiero mucho que la gente me diga, es que esta youtuber me acaba de hacer spoiler de esta serie. O no entras a verlo, coño, cuando pongo de primeras contiene spoiler. Ya sé que en otro vídeo también me ha cerrado a esto de los spoilers, pero es que hay gente que es muy pesada. Que aunque le digas con quién spoiler, entra. Esa gente, aparte de que es muy estúpida, si tú has entrado, tú te haces responsable de lo que has visto. Yo ya he dicho que con quién spoiler. O sea que era la gente que haga lo que le dé la gana, pero a mí es lo que me molesta, que haya gente que me diga, me acabas de hacer spoiler y yo no sé. Tío, pues entres al vídeo, vamos, o sea, yo no soy tonta, yo cuando veo un vídeo que pone y contiene spoiler, pues yo no me meto. Si no he visto esa serie o esa película o de lo que me estén hablando, o bueno, del libro, yo no me meto, soy inteligente, vamos a ver. Estoy diciendo que algunos no es que os esté llamando idiotas a mis suscriptores ni a nadie, pero es que esa gente que ve, esa gente que lee, contiene spoiler y pasa y entra al vídeo, pues hijo mío, un poco tontito si quieres. Cuando te están diciendo, si no has visto esto, no entres, porque voy a hacer spoilers. Bueno, voy a seguir porque si no me voy a enredar con esto y no quiero. A ver, como ya sabemos, Jaime y Cersei Lannister, aparte de ser hermanos, descubrimos, y encima es que es el primer capítulo cuando ya lo descubrimos. O sea, descubrimos que son amantes y bueno, por cosas del destino, fueron al castillo de los Stark. Otra gran familia de la que voy a hablar en otro vídeo, evidentemente. Bueno, pues hicieron algo que para mí fue horrible, la verdad. Bueno, lo hizo Jaime. Vale, pues el pequeño de los Stark, desde pequeñito le gusta escalar una parte, o sea, le gusta escalar el castillo. Claro, tuvo mala suerte porque seguramente estaría aburrido o no quería hacer caso a su madre, porque su madre le prohibió que no escalara más porque algún día se puede caer y hacerse mucha pupa o matarse. Qué ironía. Y bueno, pues no hizo caso a su madre, la desobedeció, subió a la torre y pues vio algo que no tenía que haber visto, que era a los hermanos dándose amor. Es que hermanos, dándose amor en ese sentido me parece tan asqueroso. Dios, se me revuelven las tripas, macho, solo de eso. Dios, qué asco. Bueno, pues yo diría que, bueno, o por suerte o gracias a los siete dioses, o vete por saber por qué, pues sí, a ver, Tyrion lo tiró, no, muy Tyrion, perdón, me he equivocado. Yo tengo tantas ganas de ver ese personaje que ya lo meto ahí. O sea, Jaime lanzó al chico al vacío y no murió. O sea, está vivo. La putada es que se ha quedado paralítico. Pero bueno, a ver, también es verdad que, bueno, al menos sigue vivo, no está muerto. Dentro de lo que cabe, yo preferiría estar paralítica estar muerta. Aunque en esa época también es verdad que es que es muy jodido eso de estar paralítica. Pero vamos, tanto en esa época como en esta. O sea que en esta época, sí, bueno, hay más ayudas y eso. En esa época, muy pocas. Y además, si tenías ansiedad paralítico,
no vivías tanto evidentemente como vivimos ahora, no, evidentemente. Bueno, pues ese momento en el que Jamie tira al niño al vacío, me cabré lo que no está escrito, porque es que encima no me lo podía creer. O sea, vaya locura. Pero claro, como no, esos dos, pues, se libraron. O sea, porque al principio se hicieron los idiotas, en plan de, no, nosotros, o sea, nadie decía nada en plan de quién le había hecho esto al chiquillo. Pero bueno, como yo siempre digo, tarde o temprano el karma te pilla y te jode, pero bien. Yo la verdad es que si hubiera sido la reina, o sea, en el momento en el que mis soldados y tal capturan a Jamie Lannister, yo no necesito ningún ejército para hacerle nada. Simplemente le tengo, o sea, simplemente me tengo encerrado en una cueva, en una celda. Me da igual y estoy día y noche haciéndole tortura. O sea, no, o sea, yo no solamente lo hubiera, o sea, no solamente se hubiera quedado sin brazos, igual, bueno, sin mano, perdón, se hubiera quedado sin los brazos, se hubiera quedado sin brazos, sin piernas, sin lengua, sin ojos, sin cabeza. Vamos, le habría dejado evidentemente irreconocible. Y luego, esas partes de su cuerpo. Bueno, a los cerdos no, porque digo, pobrecillos, macho, no tienes que comer esto. Seguramente que les hubiera quemado. Posiblemente, o bueno, no, o se los hubiera ido enviando poco a poco a su querida hermana guión amante hacia su padre. Claro que eso, ahora que lo pienso, digo, eso habría sido peor, porque habría habido una guerra entre los Lannister y los Stark, que en varias ocasiones lo ha habido. Así que yo creo que sí que habría hecho eso. Digo, a mí me da igual la guerra. Tú has hecho esto a mi hijo, yo te voy a torturar y quemar. Bueno, si me quemo, luego no puedo enviar nada. No quemo las partes. Bien. No quemo las partes. Las guardo en mi cofre o algo y se las voy enviando a los. Y se las voy enviando a su familia. Sí, habría hecho eso seguramente. Y ahora, ¿venís a mi castillo y ir a hacer esto a mi hijo? Pues toma regalito. Hacer cocinadas en vuestro reino. No vengáis aquí a hacer las nuestras. O sea, bueno, hacer esas cosas. Hacer esas cosas en vuestro reino. Bueno, no me voy a... Es que han hecho cosas peores, ¿eh? Pero bueno, es que tampoco me quiero yo... También es verdad que cuando dice lo del karma, a Cersei Lannister el karma le pilló un poco... O sea, le costó que le llegara, pero a Jaime Lannister... O sea, tengo que decirlo, o sea... Evidentemente... O sea, a él le secuestran. Que es lo que acabo de decir, que la reina y su ejército lo secuestran. Porque claro, ella la verdad es que no recuerdo muy bien cómo se entera de que ellos dos son los causantes de lo que le ha pasado a su hijo. Pero cuando lo... O sea, cuando le tienen capturado, recuerdo que pensé, ¡hala! O sea, recuerdo que lo tengo aquí escrito, por eso, porque me voy a acordar de todo lo que pienso, madre mía. O sea, pensé, toma Lannister de los huevos. Los que decían que eran intocables, que no se les iba a poder hacer nunca nada, pues ¡hala! Ahora te jodes.
Que bueno, a ver, seguramente pensará más cosas, pero es de una de las que me acuerdo, o sea que... Bueno, también es verdad que aunque la mujer no le pudiera torturar, como yo he dicho, bueno, no sé si la mujer le hubiera torturado, como yo he dicho, igual cogía una espada y se las iba clavando por todas partes. Y hacía... Ay, no me acuerdo cómo se dice. Y hacía... Bueno, le hacía picadillo, ya está. Y hacía brochetas. Eso, iba a decir brochetas. No obtuvo castigo por ella, pero es verdad que obtuvo castigo por dos hombres que lo capturaron cuando iba a ser llevado. Como voy a trabarme, perdona. Bueno, pues acabó con dos personas y una, bueno, con, yo diría con varias, no estoy acordando. Que le cortaron una de sus manos. A ver, no recuerdo quién fue el hombre que le cortó la mano, ni si fue la derecha o la izquierda. Eso tampoco lo recuerdo. Pero bueno, mira, le dejó una mano de plata, que no puede mover, evidentemente. Pero oye, no le quedó nada mal. Vale, no, no. Vale, lo otro también, que fue como un castigo para ellos dos, fue las pérdidas de los herederos. O sea, como ya he dicho, la muerte de sus hijos. Sí. Sí. O sea, evidentemente, o sea, si vosotros veis los hijos de Cersei, decís, ¿en qué coño se parecen al padre? O sea, al rey. Si era un tío gordo, barbudo, con el pelo negro, feo. O sea, feo de cojones. O sea, tú ves a los niños, o sea, rubitos, guapitos, altos, delgados, bueno, guapos. Joffrey para mí era cualquier cosa menos guapo. Parece que estoy poniendo a caldo al pobre, al actor, pero no, o sea, no, o sea, estoy poniendo caldo a su personaje. A ver, evidentemente, todo el mundo cuando empezó a ver la serie, nadie sabía, ¿vale?, que el verdadero padre de los chicos era su tío, o sea, era su tío. Es un poco raro de comprender, pero es un poco rayada, la verdad. O sea, al menos para mí. O sea, cuando yo me enteré, me quedé en plan de... ¡Ah, coño! Ah, o sea, que no solamente se daban amor los hermanos, sino que los hijos de... Dios, qué asco. Eso fue exactamente lo que yo dije cuando me enteré. Esas fueron mis palabras. A ver, Bueno, mira, es que, como ya dije, o sea, los hermanos practicaban cómo hacer bebés. Y han conseguido tres. Luego hay otra cosa, es que se lo quitaran. Pero bueno, eso ya es como todo. A ver, a Joffrey, yo le conocí en plan por un narcisista de M, gallina, un demente que te pasa. O sea, para mí él nunca mereció la corona. También es verdad que no duró mucho como rey, porque yo la verdad es que su muerte yo la esperaba, no desde el primer capítulo evidentemente, pero igual desde el segundo o tercero puede que siguen lo esperara. En plan, este tío tiene que... Este tío, o sea, este niño se lo tiene que cargar, pero ya. O sea, vamos, pero ya. Para mí, el que sí que se merecía la corona era su hermano, Tomé. Para mí, ese niño se merecía la corona. Y además es que no lo hacía mal.
A ver, se dejaba un poco llevar, evidentemente, por su madre y un poco también por su esposa. Pero bueno, es que él lo hacía con la mejor intención que podía. Que además, ahora que me estoy dando cuenta, a ver, no sé si seguirán juntos los actores, pero yo sé que el actor que hace Tomé y la actriz que hace de Marisela, en la vida real los actores están juntos. No sé si seguirán juntos. Yo es que hace poco que lo escuché, no he oído nada de que hayan roto. Se han roto, pues. Bueno, pues yo me entero tarde de las cosas, de las noticias, pero vamos. Que tampoco eso. Yo es que eso lo veo relevante. Digo, es que a mí los actores me da igual lo que hagan. A mí lo que me interesa son sus personajes. O sea, si los actores son felices, pues bien por ellos. ¿Qué quieres que te diga? Genial por ellos. Estupendo. Bueno, y ahora sí, voy a hablar de un actor. Uy, un actor, perdón. El único Lannister que a mí dije. Bueno, que a mí dije, este tío es la. Es la leche. Que es Tyrion. O sea, Tyrion Lannister. Que, a ver, es también conocido por el mote de gnomo. Porque claro, su estatura no es muy alta, es decir. Pero vamos, que no hace falta. O sea, no hace falta, ¿sabes?, que sea alto lo que. Porque ese personaje es el. Es el amo. Iba a decir una palabrota, pero no quería decirlo. O sea, de los tres, evidentemente, como ya he dicho, es mi favorito. O sea, y yo creo que es el único para mí que se salva. Quitando a los dos hijos muertos de Cersei. Pero Tyrion es el único de los Lannister que digo. Me encanta. Me encanta. O sea, de los tres hermanos es el más inteligente. Y además él nunca ha querido el reino. O sea, no lo quiere para nada. O sea, él lo que quiere es, pues eso, tener su dinero, vivir en una villa, relajado, bebiendo vino. Que eso sí, el vino le encanta, o sea, le chifla. Comiendo, teniendo compañía de mujeres. Y vivir así hasta el fin de sus días. La verdad es que él de pequeño, claro, por su estatura, pues, bueno, por su estatura y porque cuando él nació, su madre falleció. Lo cual, pues, su hermana, que es, no le quiere para nada, o sea, Jaime y Tyrion se llevan genial. Que eso son, eso es la, yo creo que eso es una de las únicas cosas que me gusta de Jaime. Que él nunca trató diferente ni le trató mal a Tyrion. O sea, ellos dos siempre se han querido. Bajo cualquier circunstancia siempre se han querido y se han ayudado. Eso es lo que me gusta. Yo creo que es lo único que me gusta de Jaime. Bueno, también tengo que decir que el actor que hace de Jaime es guapo. Pero bueno, eso es otra cosa relevante también. Y además, es que Cersei le hacía demasiadas putadas de pequeña al niño, o sea, a su propio hermano. O sea, lo trataba como el culo. Porque le echaba las culpas de que su madre había muerto por dar a luz a un monstruo, que es como le llamaban, que es como, tío, que no es un monstruo, macho, es una persona maravillosa. Es única en todo el mundo, no me jodas. Y bueno, su padre la verdad es que creo que tampoco él nunca confió en Tyrion. Bueno, creo no, o sea, estoy segurísima que él nunca confió en su hijo. Porque el padre tiene no sé qué con su hermano Jaime. Que no sé si es porque
No sé si es porque no le gusta tener un hijo que no tenga la estatura que la gente puede decir, o sea, porque sea, tenga enanismo, ¿vale? Que es que vamos a ver, es que más da que sea alto, pequeño, gordo, flaco, ¿eso qué más da? Que yo no... Claro, lo que pasa es que si aquí tenemos todavía prejuicios, pues en esa época, imaginaros. En esa época, vamos. Bueno, pues él, gracias a Dios, obtuvo, bueno, cuando Dios es quien fuera, obtuvo la venganza que deseaba, no voy a decir desde pequeño, porque no lo sé si deseaba eso desde pequeño. Y además es que la muerte, o sea, de cómo mató a su padre, fue la hostia. Que yo lo entiendo, porque es como, papá, tú me quieres matar de un crimen que yo no he cometido. Y encima se tiraba a la mujer a la que la amaba. Te vas a cagar. Y nunca mejor dicho. Porque si... Para los que no lo sepan, o los que no se acuerden, diré que él consiguió salir gracias a Jamie porque lo sacó. Pues claro, Jamie no quería evidentemente que mataran a su hermano. Y bueno, pues es que el padre está cagando y claro, tío, va con una... Ya no me acuerdo qué era. Me acuerdo, pero el puto problema es que no me sale el nombre. No, o sea, no era un arco. No, joder, era... Bueno, como un arco, ¿vale? Porque ahora mismo no me sale el nombre. Seguramente que luego me salga. Y bueno, pues... Mientras el hombre está cagando, Tyrion abre la puerta. Le da igual que esté cagando, que esté haciendo cualquier cosa. Le echa en cara, pues... eso, que él nunca la ha querido, que incluso incluso me quieres, o sea, incluso me quieres matar. Es que esa muerte me hizo muchísima gracia. Sí, porque es como, o sea, estás cagando, de repente viene alguien y venga y te mata y te tira flechas. Es como, es que no, es que Dios mío, es que fue buenísimo la verdad esa escena. No, es que fue una muerte de mierda. O sea, es que es así. Es que es la hostia, de verdad. Madre mía. Es que, Dios mío, cómo me encantó. La verdad es que... Tyrion ahora no sé... Porque a Tyrion lo dejaron con que estaba ayudando a Khaleesi que consiguiera el trono de hierro y el reino, que ahora mismo tienen los Lannister. Que la octava temporada, o sea, me imagino que van a hacer una guerra, o sea, que va a salir la guerra y tal, y va a ser la hostia. Lo que espero es que no sea como el final de Crepúsculo, ¿vale? Que todos están peleando y tal, hay muertes y tal, y de repente, y todo eso. No es que haya pasado, es que es una puta visión. O sea, juro que cuando estaba en el cine, que fui obligada por unas amigas, no porque yo quisiera ver la película, porque a mí Crepúsculo no me gusta, recuerdo que ese momento dije, ¿esto es una basura? Me cago en... O sea, vamos a ver. ¿En serio he pagado para ir al cine para ver este final que es una visión? Vaya mierda. Así, o sea, pero así tal cual. Digo, o sea, me he tragado todo, o sea, me he tragado todo lo bueno y resulta que es una visión. Que no va a pasar, que no va a pasar. Madre mía. A ver, no creo que el Juego de Tronos sea una visión, porque es un Juego de Tronos. Hemos visto cada cosa. O sea, cada muerte. O sea, hemos visto violencia, más violencia, más violencia. Y si no, escenas de cama. Ya está. A eso sí. Bueno, y traición también. También hemos visto traición. Amor poco, la verdad.
Poquísimo, ahí he visto poquísimo amor. He visto muy poco amor. Pero de lo demás, tengo como decir, he visto mucho. Te voy a poner un poco más por ahí. O sea, a mí no me vas a... No me va a venir el calor. Me quiero terminar el vídeo bien. Bueno, me habrán quedado muchísimas más cosas en el tintero. Pero... es que estoy viendo que me estoy quedando... que me estoy quedando sin energía del ventilador. Bueno, tecnología. Es una excusa. Que me estoy quedando sin cosas que he escrito. Porque creía que había escrito más cosas, pero no. Otra cosa que tengo que decir, que es el jersey, que he dicho las cosas que le han hecho a Jamie. Bueno, a algunas de las cosas. Pero hubo una cosa que... yo la verdad es que cuando jersey hizo el paseo de la vergüenza, o sea, que era, salía de la iglesia desnuda, o sea, le habían, es que, no sé si se puede decir rapado, es que estaba más rapado, le habían cortado el pelo, pero que, sí, no, bueno, rapada no, porque rapada es, no, le habían cortado el pelo. Que la verdad, vi fotos de la actriz con el pelo corto y digo, joder, el pelo corto le sienta mejor que el pelo largo, no me jodas. O sea, no sé vosotros cómo os gustará más, pero el pelo corto me encanta. Digo, te queda genial. Me encanta. Bueno, que yo, aparte, o sea, bueno, que era, que tenía que salir de la iglesia. Voy a decir iglesia, ¿vale? Aunque me digáis, eso no es iglesia, eso no es... iglesia, para que haya gente que se centre. De la iglesia tenía que recorrer todo el camino hasta llegar al castillo, que anda que no estaba lejos del castillo. Y pues la gente le podía tirar cosas, le podía insultar, tocar ya no lo podía tocar. Porque es verdad que me acuerdo de un hombre que quería violarla. Y eso evidentemente no lo dejaron. Yo por una parte digo, tío, con todo lo que ha hecho esto, que la violen, qué más da. O que la peguen o lo que sea. Claro. Bueno, violar seguramente que diría, vale, que no la violen. Pero pegar, que la dé a alguien un puñetazo o algo, digo, igual sí. Eso igual diría que sí. No sé, yo es que le habría hecho más. A ver, es verdad que ha tenido el sufrimiento de la pérdida de sus hijos, el castigo de que la desnuden y la lleven por todo el reino, y que todo el mundo la pueda tirar cosas, la pueda escupir, la pueda insultar. Luego también que tenga que... que luchar para... pero bueno, es que eso lo tiene que hacer. La verdad es que el karma ha sido más puñetero con... de los dos, o sea, con Jamie que con Jersey. O sea, lo único duro que yo he visto que le han hecho es lo de los hijos. Porque yo entiendo que una madre, si mata a todos sus hijos, eso es algo imperdonable, o sea, eso es algo que lo va a llevar toda su vida. O sea, muy duro. Eso es lo único súper duro que he visto que la hagan. A ver, lo del pasado de la vergüenza también es duro. Pero eso, castigando a la gente, ¿qué es lo que hizo? Bueno, castigar. Se cargó a no sé cuántas personas y se cargó el... no sé por qué me sale la iglesia. O sea, con el fuego Valirio hizo maravilla a la mujer. Porque se cargó a no sé cuántas personas. Y... yo, para mí va a ser iglesia, ¿vale? No sé por qué. No me digáis nada, pero para mí es iglesia. Porque no me sale cómo se llama. De verdad, no me sale cómo se llama.
Bueno, yo la verdad, igual que nadie, no sé cómo, o sea, no sé qué final le van a dar a la serie. Pero yo voy a decir al menos lo que yo quiero. Que Tyrion, Arya y Snow, porque Snow dentro de lo que cabe es un personaje que me cae bien. O sea, no tengo... Creo que tengo una o dos cosas malas que decir de... que decir del personaje. Pero por lo demás, es un tío que digo, es que no quiero que le pase nada. Porque es que vamos a ver, o sea, ¿cómo voy a odiar a alguien, ¿sabes? Que ha muerto y su... y, uy, su ciudad, debo decir. Y ha resucitado como el mismo... como el mismo Jesucristo. O sea, a ese... o sea, a Snow, es que... tiene el cielo ganado ya ese hombre. Bueno, pues que para mí, Tyrion, Arya y Jon Snow van a ser los únicos de todo ese tinclado que van a sobrevivir. ¿Sí? Los, o sea, los únicos. Los demás a tomar por saco. Bueno, seguramente es que... y no es que hay algunos que odie, que los odie, sino que simplemente es que esos tres personajes para mí no, o sea, no quiero que mueran, evidentemente. O sea, tienen que sobrevivir, pase lo que pase, tienen que sobrevivir. O sea, no sé lo que va a pasar en la octava temporada, evidentemente nadie lo sabe. Habrá gente que se haga sus ideas, pero vamos, eso nadie lo sabe. Pero vamos, yo estoy deseando que llegue abril, porque me he enterado gracias a un grupo de WhatsApp en el que hablamos de Games of Thrones. Que si me estáis viendo, chicos, os mando un saludo muy cariñoso, en especial a cierta personita. Y bien, no tengo nada más que decir. Espero que este vídeo os haya gustado. Si tenéis algo que decirme, me lo ponéis en los comentarios y yo los leo encantada y los contesto también encantadísima. Si os ha gustado, darle a la manita de arriba, suscribiros, no olvidéis activar la campanita para que siempre que suba un vídeo, pues en vuestras notificaciones os salga. Y portaros bien, rugir siempre con ardor. Bueno, eso me lo he inventado porque sería óyeme a rugir, pero me ha parecido más guay lo que he dicho antes. Y hoy voy a cambiar mi despedida. Un Lannister siempre, siempre paga sus deudas.